En otras noticias, en Juliaca, un ex efectivo del Serenazgo fue golpeado por pobladores. Esto tras ser atrapado ingresando a viviendas presuntamente para robar. Trató de explicar a los casa. pobladores, pero los vecinos de la urbanización Los Incas no creyeron sus argumentos. César Quispe Mamani, ex efectivo de Serenazgo, ingresó a una vivienda, agredió a uno de los inquilinos e intentó sacar los objetos de las habitaciones. Los pobladores de la zona, al percatarse de lo ocurrido, lo ataron a un poste para intentar darle una paliza, pero sus familiares lo salvaron de un linchamiento aduciendo que todo se trata de un problema de disputa de esta vivienda, que se encuentra en proceso judicial desde hace varios años. Ahí está el papel, el testimonio del juez nos ha firmado. No hemos metido en el centro, todas las hojas. Son tres hojas. Es el juez, es el firmado por el juez. Está acá. Claro, pero esto les faculta ingresar a medianoche. O sea, nosotros en nuestra desesperación hemos querido recuperar la casa. Los vecinos indignados señalaron que esta no era la forma de tomar posesión del inmueble, pues el acusado había ingresado acompañado de otros 10 desconocidos, quienes tenían patas de cabra, comba, pico y otras herramientas. Incluso habían cortado el candado de una de las habitaciones. Tras la intervención policial, el sujeto fue entregado a las autoridades.